puerta, por favor. Sí. Bien, siga derechito por esta calle, unas 20 cuadras, ¿ah? Y ahí dobla a la derecha, dos a la derecha y me deja en la avenida, delante del pelotón, unos 250 metros. ¿Y qué pelotón, señor? El pelotón de la maratón, pero no es que estamos corriendo la maratón de todos los barrios. ¿Usted por qué no va en el pelotón? Porque no va en el pelotón. ¿Usted sabe lo que le pasó a Manuel Plaza en la Olimpiada de Ámsterdam en el 28? Se perdió camino, pero yo tuve que deshacer todo el camino de nuevo y llegó segundo. Ah, ¿se perdió él? Se perdió, lo mismo que me pasó a mí, pero él tuvo un chunfo moral nomás, pues. Yo no tengo nada que ver con chunfos morales. O sea, a mí, usted me coloca en el lugar que me corresponde, o sea, en la punta. O sea, él hubiera ganado si no se pierde. Por supuesto, pues. Y eso es lo que no quiere que me pase a mí. O sea, lo que usted quiere es agregarle al triunfo moral el triunfo real. El triunfo real, de eso se trata. El único que vale, el único que vale. Goles son amores. ¿Y para qué sigue trotando? ¿Por qué no aprovecha de descansar un ratito? Que nadie diga que no corrí toda la carrera. Además, para mi propia conciencia y mi tranquilidad propia, de que corrí toda la carrera. ¿Qué se está echando ahí? Transpiración, ¿no? Que tengo que llegar allá agitadito y transpirado a la punta. Entonces lo dejaría que... ¿A dónde usted me dice nomás? Unas 4 o 5 cuadras más allá, ahí me dobla la derecha. Fíjese, ojalá gane, pues. Sí, voy a ganar de todas maneras. Aparece un poquito así, pues acá no me va a pasar el pelotón. Entonces aquí va. Aquí va, para, aquí, acá. Ya, ¿estás seguro que el pelotón viene más atrás? Allá viene, pues. Ya. Allá viene. Que le vaya bien, pues. Ya. Gracias. Que gane la maratón. Gracias, gracias. ¿Y no me va a pagar nada? Ah, ¿verdad, pues? Son 2.000 pesos. Tome. Gracias. Este sí que es patúo moral, ¿eh? Señorita Lurcia Strich-Lite. Buenos días, señorita Strich. Su examen sobre música, profesor. ¿Qué es una sonata? Soy agente secreto, no puedo contestar esa pregunta. ¿Quién compuso la sinfonía inconclusa y razones por las cuales se le da esta denominación? Agente secreto, no puedo contestar esa pregunta. Tocata y fuga. Soy agente secreto, no puedo contestar esa pregunta. ¿Cuántos movimientos tiene una sinfonía por regla general, señorita? No, esa pregunta no la puedo contestar. ¿Qué es un scherzo? No puedo contestar esa pregunta, soy agente secreto. Tres conciertos de Brahms. No, esa pregunta no la puedo contestar, soy agente secreto. Perdónenme, señores profesores, pero yo creo que tiene que quedar reprobada. Sí. ¿Pero cómo? Sí, señorita. Maestro, señorita va a quedar reprobada. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? No me preguntaron nada que yo pudiera responder. Somos agentes secretos. No podemos contestar esa pregunta. Ahora bien, chicas, ¿vas a ver la sal? Toma, imbécil. Oh. Oye, cretino, ¿dónde dejaste el aceite? Más respeto, vieja. No hay esta tarde cuica a mi hermana, estúpido. Señora Susan Hooligan, le presento a su esposo Harold Chipper Chipper. Don Harold, le presento a su esposa Susan Hooligan, de Chipper. ¿Cómo está? Este es un matrimonio feliz y que se caracteriza por su generosidad, pero que llega un momento en que hace pensar si esa generosidad no entra en los límites de la bobería, porque acepta personajes y familiares, claro, pero que viven a expensas de ellos. Es una cosa de muy difícil entendimiento. Catherine es la hija de ambos. Ella es una mujer muy joven, grácil, pero que tiene un problema que permanentemente lo expresa en la mesa, que es que no acepta los bochornos que se producen acá, las peleas, y entonces amenaza con irse a la casa. Y ahí
la madre se cae y sufre alteraciones físicas, lesiones. La última vez tuvo en el maxilar izquierdo, afectando el trigémino, una afección que aún no se sabe cuánto puede durar. Eddie Hooligan es hermano de Susan, lo presento, que es el más haragán de los haraganes que se conozca en la sociedad que nos rodea. Tiene una alergia, una adversión al trabajo que casi causa risa. My Lady es la amante de Eddie, que él también hace que viva a expensas de Harold Chip. Cecil Albornoz Chipper es el hermanastro del dueño de casa, de Harold Chipper. Su madre fue al Valle de la Luna y tuvo 3 meses y ya conoció a un señor Albornoz. Y de ahí la irregularidad de la existencia natal de Cecil. A esta señorita aún no se le conocen antecedentes y que expliquen su estada en la casa. Se ha preguntado incluso en el barrio Patronato y no ha habido respuesta. Por favor, Tommy Cool, apague las luces. Gracias. Hoy, como todos ustedes sabrán, y como todos los años, es el día de recogimiento de la familia Shipper. Hoy reflexionamos. Hoy declaramos nuestros deseos y nuestras más caras aspiraciones. De manera que, como siempre, empezaremos en orden. Catherine. Yo quería pedir por la comunión de nuestra familia, para que estemos en paz, para que no haya más peleas, para que estemos contentos y para que nos queramos cada vez más los unos a los otros. Y lo último que quería pedir era que el pelo me quedara bien para la próxima semana. Yo necesito mucho estar rubia, igual que mi madre. Querido hermano Cecil, ¿cuál es tu reflexión? Ya reconozco que después de tantos años, tanta tradición inglesa me tiene realmente casi, casi fuera de quicio. A mí me gustaría que hubiera más chilenidad en esta casa, la chilenidad que me llega al corazón. Cantemos la gloria del triunfo marcial, pueblo chileno obtuvo en Yungay. Cantemos la gloria del... De ella no podemos decir nada porque carecemos todavía de antecedente alguno. Milady. What is all this about? Wishes. Oh, I just want Eddie. 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 Suficiente. Enough. Yo me acuerdo del colegio, de cuando jugábamos al barra, barra alerta dicha, barra alerta dicha. La pelota trapo, el carreta, el cura carreta que se llamaba Adalberto, el padre de Teodoro. De tan buenos recuerdos que tengo de ese colegio y no de puedo. Tanto de menos. Querida Susan. No sé por qué me ha dado por pensar tanto ahora último en las pelotas de Carey. Las pelotas de Carey. Si se rompen las pelotas, no se pueden componer. Yo solo quisiera decir que hay veces en que lamento no haber tenido la audacia necesaria para realizar ciertos actos en mi vida. Por ejemplo, me habría gustado tener una amante.
Es un decir, es una reflexión sobre ti. Desde la casa de Harold Chippa Chippa, en el Día de la Reflexión, con ustedes, Tommy Cool. Venía por un trabajo. Si fuera posible. ¿A solicitar un trabajo? Sí, por favor. Si fuera posible. Aquí se reparan chistes solamente, señora. A eso, justamente a eso venía. ¿A reparar un chiste? Por favor, si fuera tan amable. ¡Maruja! Puede empezar a contar el chiste, señora. Bueno. ¿Se siente un poquito por el día? Un poco. Póngase cómoda, póngase cómoda. Muchas gracias. Muchas gracias. Un mendigo que por todas las carencias, tanto espirituales como reales, tiene hambre, tiene sed, camina por la calle y cae desmayado. Entonces, bueno, claro, se aglomera a su alrededor la gente para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces una señora viejita, bien amorosa, dice, ¿por qué no le dan un poquito de whisky? Entonces un caballero que está ahí, uno alto, bien fornido, dice, ¡ay, señora! Por Dios, ¿usted en qué mundo vive? ¿Cómo se le ocurre que le va a dar un trago alcohol a un hombre que no tiene nada en el estómago? ¡Qué barbaridad más grande! La viejita se queda callada. Ella es muy prudente. Entonces, otra señora, una señora un poquito como gorda, ¿sí? Bien, bien gorda. Entonces dice, ¡ay, por Dios! Lo lógico es mandarlo ahora a la posta. Entonces, hay un niñito chico y dice, ¿cómo lo van a mandar si no puede caminar? Esa es la parte casi más divertida. Después entonces la otra señora interviene y dice, yo creo que lo mejor es enviarlo a carabineros o llamar a carabineros, porque cualquier cosa que ocurra en la calle puede involucrarnos a todos en un problema bastante serio. Tenía razón la señora. Entonces empieza el otro caballero, el grande, el primero que retó a la viejita, y la viejita entre medio decía, denle un whisky, denle un whisky. Entonces, en ese momento, el mendigo como que se repone así, abre los ojos y ansiosamente dice, por favor, señores, no sigan discutiendo, háganle caso a la viejita, denme un whisky. ¿Se rió la maruja? Mire, señora, hay que hacerle bastante reparaciones a su cuento, laterales. Pero tiene arreglo, ¿no es cierto? Vamos a ver, eso hay que verlo, el maestro tiene que verlo. ¡Se ve don Silva! Hágame el favor de revisar eso. ¿Cuánto? Para el jueves, señorita, ¿qué le parece? No sé, pues cuando él diga. ¿Para cuándo lo puede tener usted? ¿Es apurado? Más o menos, para el miércoles. Miércoles última hora. Miércoles última hora. ¡Ay, qué buen mozo! Bien, entonces hay que ir a la óptica, señorita, también. De aquí vaya a la óptica, porque si usted encuentra a Guarmoso a Fernando Silva, el problema es grave. ¿Cómo está? Con permiso, buenas tardes. ¿Quieres retirar un trabajo? Por favor, por sí. Por favor, ¿tiene el boleto? Aquí está. Ay, se me perdió el boleto, no me puedo creer. Ay, que se me haya perdido el boleto, pero usted se acuerda de mi cara. El cuento del mendigo, ¿se acuerda? Me acuerdo de sus piernas, pero de su cara no. El mendigo del whisky. Jaime. Jaime Ignacio. Por favor, explíquele los arreglos que le ha hecho la señora. El del mendigo. Lo estuvimos trabajando ahí con Zúñiga. Y yo trabajo más bien el método de distanciamiento brechtiano, ¿no? Porque él es más de Stanislavski. Y yo le digo, aquí el problema siempre... Perdón, son rusos. Sí, son los inspiradores nuestros aquí, de la reparadora. Prácticamente, son los padrinos. Aquí, sí,
Aquí la cuestión está en el final, siempre el desenlace el que se cae. La historia es simpática, incluso conmovedora, pero yo le digo, ¿por qué él pide un whisky? ¿Qué whisky? ¿Qué marca? ¿Qué categoría? ¿Qué antigüedad? No se sabe. Podría haber pedido incluso otro trago. Nosotros lo probamos. Por ejemplo, si usted le pone al final, dime un rompón. ¿Qué es un trago discutible? Clarete, como dice el jefe. No, no, pero quedó, ¿saben qué quedó? Probé un rompón y después en un tinto. Es más de vendido. Quiero lo probar. ¡Maruja! Va a haber usted la eficiencia aquí de la casa. Cuéntelo en la parte final. Por favor, señorita. O señora, no sé. Mientras discutían, los que se aglomeraron alrededor del mendigo, el mendigo levantó los ojos y dijo, por favor, háganle caso a la viejita, denme un rompón. Se pasó, señor, se pasó. Hola, hablo desde el Olimpo Relax para decirte que es verdad. Hay un séptimo cielo. Ven, atrévete. Puedes elegir entre 25 sensuales doncellas que se someterán a todos tus deseos y fantasías. No lo pienses más. Atrévete. Tenemos 47 años de matrimonio con el Arturo. Cuando nos casamos con Constanza tuvimos mucha suerte. Nos fuimos a vivir a una casa en el sur que tenía 3 chimeneas. Yo quiero mucho, mucho, mucho al Arturo. Ay, no sé qué ponerme para la celebración de Constanza y Arturo. Invitan siempre a tanta gente que lo único que hacen es mirarla a uno. Había 3 chimeneas, una en el living, otra en el comedor y una tercera en el dormitorio principal. Y tenían un tiraje fantástico. Sin buenas chimeneas no se puede vivir bien en el sur. Sobre todo la del dormitorio. Ahí el tiraje adquiría una dimensión espectacular. Con mi destino, con la lucha, habría sido distinto si hubiéramos tenido una pieza como esa. En el sur hace mucho frío, ¿no? Y llueve mucho. Así que hay que preocuparse de que las chimeneas funcionen bien. Sobre todo que el tiraje funcione. La chimenea del dormitorio tenía un tiraje fantástico. 47 años de felicidad. Me corté el bigote. Todos lados se ufana de que la Constanza era muy feliz con él. Y no tengo la impresión de que haya sido así, ¿eh? Me acuerdo que hace tiempo Arturo siempre llegaba bien tempranito a la casa desde el trabajo. Y en cuanto llegaba, lo primero que hacía era prender la chimenea del dormitorio y dejaba que la otra se apagara. Yo siempre he pensado que Arturo y la Constanza tuvieron la culpa de que Fernando me hiciera la vida imposible. Claro, porque con esa obsesión de que había que tener una chimenea en el centro del dormitorio para lograr un buen tiraje. Yo la verdad es que le estaría mintiendo si le dijera que don Arturito alguna vez apagó la chimenea del dormitorio. Nunca lo hizo, ni siquiera en el verano. A ella le tocó partirse la herencia de su mamá con sus hermanas. Se lo llevaron todas las hermanas y ella se quedó con una pura salamandra. Por si falla la chimenea, dijo. Con Arturo y la Constanza me recurren a mí. Le pinto, le hago la gafitería, la plomería, toda la cuestión. Entonces cuando don Arturo me dijo, haceme la chimenea para el tiraje. Entonces me decía, pero apúrate, Gualberto, porque si no me vaya a cagar y no me va a salir la chimenea. En la casa de uno siempre hay un secreto que contribuye a la felicidad. Cuando convencí a Arturo que
bueno, dejáramos la casa por mucho tiempo que hubiéramos vivido ahí, en fin, y que nos fuéramos a vivir en un departamento, me hizo una sola exigencia. Tenía toda la razón, que el dormitorio principal tenga chimenea. Saber no aflojar. Hay que saber no doblar la oreja, como se decía en mi tiempo. Busqué, busqué. Oh, que fue complicado. Hasta que encontré uno. Justamente a los pocos días apareció una ordenanza municipal prohibiendo que se encendieran las chimeneas. ¿A dónde llevo? Quiero que me lleve a la calle Lavalle, a la entradita ahí por la 9 de julio, un poquito pasado corriente antes de llegar a Córdoba. Justo donde queda el Palacio de la Papa Frita, ¿me entiende? ¿Usted está, me está hablando de Buenos Aires? Buenos Aires, claro. ¿Usted quiere ir para allá? Lógico. ¿Por dónde quiere irse por...? No, tome Mendoza. ¿Mendoza? Sí. ¿No quiere ir por Puyehue? No. Tome Mendoza más, más rápido. ¿Va a un trabajo? Bueno, es una suerte de trabajo, ¿eh? Pero ahí hay un elemento de gratificación que uno no puede desconocer, porque voy a dar una conferencia al mismo tiempo, ¿no? Ah, mire, el Cristo Redentor. Ah, qué bonito. ¿Y? Bueno, es una conferencia acerca del efecto y proyecciones que tienen los temporales en los índices climáticos de los países subdesarrollados. Ah, mire, que, oye, Mendoza es una ciudad muy bonita. Está llena de colorido. Mire, qué arborada. Sí, como brota. Como brota, es un verde estupendo, mire. Y ya la flor empieza a emerger, ¿eh? Sí. Y ahora llegamos a los suburbios de Buenos Aires. Bueno, pero aquí tome por la General Paz y se va derechito hasta la 9 de julio. Yeah. Y ahí cuando divise el obelisco, ahí un poquito más allá... Grande la ciudad está, ¿eh? Sí. Grande. Estamos en pleno suburbio. Y muy linda la ciudad, ¿no? Sí. Mire, idea mía, pero la puntita ya no es... Ahí está el obelisco. El obelisco. Eso es, claro. El obelisco. Y ahí está Corriente y sí. Está Lavalle. Sí, sí. Vaya, vaya acercándose ya. A mano lo derecha. Vamos a sacar la mano derecha porque la vamos a parar aquí, sí. Justo en... Aquí lo vamos a dejar. Eso. Aquí la papa frita. Y... ¿Cuánto le debo yo a usted? Mire, señor, me debe $1,500. Sí. ¿Usted vuelve, la referencia vuelve al tiro, chico? Sí. Usted... Bueno, ¿qué le parece que para no volverme yo solo nos volvamos juntos? Ah, bueno, y luego bueno. Eso combinado. Bueno, me parece muy bien. Usted me espera entonces. Oye, ¿y por qué en lugar de esperarme, por qué no se baja conmigo y asiste a la conferencia? ¿Y se puede? Bueno, yo lo pongo al lado mío y... No. ¿Sí? Uy, yo encantado. Ya está, entonces nos bajamos. Señoras y señores, aquí en este lugar histórico, frente al Río de la Plata, permítanme decirles que yo vengo de un país lleno de volcanes, lleno de lluvias, lágrimas y flores, lleno de cerros y montañas. Vengo a hablaros acerca del efecto. No todos los días tiene uno oportunidad de venir a Buenos Aires a escuchar conferencias. Buenas noches, estamos iniciando otro espacio más de grandes entrevistas en estas noches de Televisión Nacional. Siempre con personajes interesantes, desconocidos o míticos dentro de la tradición chilena o internacional. Hoy día tenemos al Capitán Araya. Usted habrá oído muchas veces ese dicho, el Capitán Araya, que embarca a la gente y se queda en la playa. Bueno, yo quería preguntarle, Capitán, primero buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme, viejo. ¿Usted cómo se llama? Raúl, Carlos, Jorge, Horacio. Carlos Araya Mandiola. ¿De los Araya de Iquique, Antofagasta? No, de Punta Arenas. Punta Arenas, muy bien. ¿Usted podría explicarnos breve y sucintamente cómo se creó este dicho? Oye, pues tuteano, si nos conocemos de antes. En todo caso, mira, usted sabe que este es un país de chaqueteros. Y como país de chaqueteros, aquí se me colgó un infundo. Que yo era encargado. En la marina de hacer los asados. Ya. Ah, entonces, Araya, encárgate de hacer el asado. Entonces, este sábado hacemos un asado. Tanto por nunca, tanto por nunca. Y lo que pasa es que yo tengo un problema de dispepsia
y colon y úlcera. Entonces me venía un ataque y no podía ir al asado. Entonces ahí me dijeron que yo embarcaba a la gente y yo me quedaba en la playa. Nunca fui a un asado. O sea, ¿usted organizaba los asados? Yo lo organizaba. ¿Y no asistía? No asistía porque yo, me dan lata los asados. No me gusta mucho la carne tampoco. ¿La carnecita está bien? Bueno, es simpático el capitán. Pero dígame una cosa. Los niños. Sí, está bien, todo muy bien. Pero estamos llegando a toda América por la red internacional de televisión nacional. De manera que a mí lo que me interesa saber es la época. ¿En qué época usted se hizo famoso? Yo soy ahora. Yo me hice famoso ya hace más de 50 años. Bueno, por eso yo le digo, desde que yo era joven, hace 30 años, yo hoy día debo ser un hombre de 47, 48. Sí, lo mando. Sí. Se hablaba ya del Capitán Araya, que embarca siempre la gente. Se hablaba del Capitán Araya y siempre se hablaba. Pero te vuelvo a decir, es país de chaquetero, país de infurnio, país que le cuelguen cosas a uno. Yo no estaba la gente, me quedaba la madre, no podía ir, me dijo, por un enferme. Oye, hace mucho tiempo que no veía a la Loreto. qué simpático, qué imprevisible el Capitán Araya. Usted es un personaje, Capitán, realmente. He pasado a ser un personaje. Me han confundido con otros Arayas que han existido aquí en la vida. Pero el único Capitán Araya, el que embarca a la gente y él se queda en la playa, es que ustedes ven en este momento. La verdad es que es una sorpresa tener a Capitán Araya esta noche. Vamos a irnos entonces ahora. Yo le agradezco su presencia. Yo te agradezco, me han traído como 4 veces y nunca salió este chiste al aire. Bueno, la próxima semana, otro personaje interesante aquí, en las grandes entrevistas en Televisión Nacional. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Cutingo Alvarado. Bueno, ¿quién lo puede atender? La verdad es que yo había solicitado, y por eso quería hablar con usted, para concretar un préstamo de este banco, del cual soy cliente hace más de 30 años, de 400 millones de pesos. ¿400 millones de pesos? Sí. Ya. ¿A qué plazo más o menos? Bueno, a un plazo de, qué sé yo, 10 años plazo. 10 años plazo. Porque yo quiero ampliar mi rubro, porque... Sí. Porque yo... Yo tengo un negocio de frutos y abarrotes del país. Esto es mío, propio. Ya, eso que lo pienso ampliar como supermercado. ¿Qué negocio tiene usted ahí? Frutos y abarrotes del... ¿Eso lo tiene ahí al lado del Mapocho? Sí, allá donde antiguamente estaba el Teatro Balmaceda, donde cantó Carlos Gardel y lo pifiaron. Bueno, la verdad es que yo necesitaría para sí, hacer... ¿Sí, no? No, sí... ¿Le puedo dejar en hipoteca una quinta en Colina? Sí. Una... Siga nomás, por favor. Una parcela de grado en Colina tengo yo y... ¿De qué? Tengo una camioneta Hilux del año 84 y... Aparte de la parcela de agrado en Colina, yo podría... tengo otra parcelita cerca de Renca, de Parronales. Está bastante... Ya vuelvo. Realmente usted lo descubre, porque realmente no hay nada mejor que pedir los préstamos bancarios en la playa. Te lo aguanto las cariñas. ¡Señorita Marina! Acaba de ganarse 2 pasajes para Cancún. Ida y vuelta con estadía y transporte pagado. Señor Fernández, tiene que enviar urgente un giro por $1,500 a Madagascar a su amante. Señorita Elena, su mamita que la quiere tanto, llega y va a estar aquí hasta un año con usted. Viene de Coyiguay, prepárese. Señorita Coromatito, el examen de orina le salió positivo. ¿Cómo es posible?
Oiga, oiga, ¿cómo se le ocurre? Habla gritándola las cartas. Pero qué terrible. Las leí. Pero qué cosa más increíble, ¿por qué tiene que todo el mundo enterarse que estoy embarazada? Santo Dios. Perdóname, ¿quién le tienes que mandar plata? No, de una amiga que puso aquí. A una amiga, ay, perdona, es que yo escuché clarito, clarito, que era tu amante, que tienes en Madagascar. Escúchame una cosa, si tu amante se quiere que ir a Madagascar. Perdóname, la guaguita, ¿sí? ¿La guaguita tenía algo que ver con él? No, ¿qué va a tener que ver? ¿Con quién te vas a ir a Cancún? ¿Con quién te vas a ir a Cancún? Bueno, por favor, no podría bajar el punto. A mí me importa, pero como son pañados los departamentos, yo no quiero gritos de vieja. Yo no quiero ir a Cancún, fíjate, no veo. No, pero yo creo que como por 2 semanas tu mamá se va a quedar un año metida en el departamento. Eso fue lo que dijo. Contigo no quiero saber nada. ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir a Cancún? Contigo, que me preguntas tanto, ¿por qué no le importa con quién la chica era con quién? Ella tenía un compromiso conmigo. ¿Sabes? Hay unos bichos muy peligrosos, se llaman EGN, que te pueden transmitir la mala y te pueden morir. Yo tenía 2 pasajes en primero. Ahora te vas a ir en clase de turista. Como los rotos. ¡Novedades! Las buenas y cototudas novedades próximamente. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito 2 boletos para... ¿Para dónde era que dijo Juancito? ¿A dónde sería? Es que tengo que ir al lado argentino, señor, y... ¿Por el sur o por el norte? Por el sur argentino. Y me dijeron dónde tenía que sacar el pasaje para hacer la combinación para allá, pero... ¿Dónde era? Perdón. Línea aérea, ferrocarril, bus. No, me dijeron que podía ir por... Digamos que el pasaje, la combinación era por bus o por avión. Quedaba lo mismo en cualquiera de los dos. No, no era lo mismo. No, que, pero que era un... La, sí. Rapidito, que tengo gente... Pueto, ¿puede ser Pueto? Pudeto. No, hay Pueto. O no, Purén, puede ser. Puyehue. Puerto Montt. Con Pú. Puerto Vara, todo con Pú. Con Pú. No, pero Puerto Vara. ¿Pero qué Pú le dijeron? No, porque tengo que ir al lado argentino, a un lugar que hay, donde está la estancia de Juancito Echeverría Suárez. ¿Usted conoce a Juancito Echeverría Suárez? No, 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 no. No, es parcela de Juancito Echeverría Suárez. Mire, ¿le dieron algún papel, alguna instrucción? No, me dijeron que tenía que hacer la combinación, no me acuerdo si en Puerto Montt, en Castro. ¿A Bariloche, a dónde? ¡Ah! ¡Esquiel! ¡Esquiel! Esa es la localidad donde está Juancito. ¿Esquiel es el apellido? ¿Eh? No, en la localidad argentina. No. Argentina, Esquiel. Esquiel es chilena. ¿Chilena? Esquiel está ahí. Cerra la boca, informale bien como corresponde. ¿De dónde sacaste que Esquiel es chileno? Esquiel, provincia de Chubut. ¿Cuánto crees que tiene Chubut? 386.491 kilómetros cuadrados. Longitud 46 sur. Chubut, qué cosa. ¿Usted cree que soy tonto yo? Bastante. ¿Por qué lo confundí? Mira cómo están, está como idiota. Mire, señor, Anda, vender el pasaje. Señor, mire, ¿sabe dónde sale la cosa? Sí, y no, ¿dónde? No, aquí, sí, bueno, en la puerta. Deme los pasajes y no pero siga diciendo... Pero aquí se tanto, sí. Señor, el bus está por salir. Porque usted me dice pura idiotez. Sos un idiota, ¿qué haces acá? ¿Tendría algo de dinero? No, le pagaron. Sí, le pagaron. Le pagué, usted vio. Sí, un idiota. Qué cosa. Usted es el idiota que se lo